Qué buen partido que se viene en la fase de grupos. Hoy este equipo quiere dar un paso más rumbo al primer puesto. No se vayan, que esto va a comenzar dentro de poco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el majestuoso Estadio Azteca. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo, un placer darles la bienvenida. Y qué partidazo el que tenemos hoy, fase de grupos de la Copa Libertadores. Las Águilas del América contra Nacional. Y claro que habrá acción, Fernando. Los locales quieren ser cabeza de grupo y darle una alegría a los hinchas. El desenlace te digo que es bastante incierto, pero yo quiero que esto ya comience. Y bueno, este podría ser la gran estrella del partido. De momento son 4 las asistencias. Posiblemente esto le cante el juego para su equipo. Y nos ponemos las pilas, que arranca la primera mitad del quinto partido de la fase de grupos para estos dos. En partidos anteriores hemos visto lo que son capaces. Ojalá que hoy lo intenten y veamos cosas mejores todavía. Nico Castillo. ¡Está el remate! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Este equipo local ya tiene asegurado su pase a la eliminatoria siguiente, pero seguro que no se quieren conformar con eso y quieren ser líderes del grupo. Sí, Fernando, si ganan, seguramente consiguen la primera plaza. Y si no, pues ya veremos si también segundo. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro, siga. Se metió justo a tiempo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ojo con este, viene. Le pega, ¡gol! Significativo, el primero del partido ha caído. ¡Hay festejo en la grada! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Hay tiro libre tras esta falta. Estamos a punto de arrancar el partido y esto significa que le vamos a poner punto y final al debate sobre este jugador en los periódicos. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. ¡Va el disparo! ¡Esta pelota es del arquero! Y no hay forma de sacársela. Cambia la posesión de la pelota. Otra vez encuentra la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. ¡Gran pelota! Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol.
y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también. Se abre camino sin problemas. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Martínez. Nicolás Castillo. Nico Castillo. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Se les escapa la chimbomba. ¿Será que se viene el gol ahora? Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. El arco todavía tiembla. Ojo que este tiene potencial. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Muy buen balón a la espalda de la defensa. A ver qué hace ahora con la que tiene. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más ganas. Ha marcado. Se mueve de nuevo la pelota para que arranque así la segunda parte. Hay cosas todavía que se tienen que resolver, ¿eh? Digo yo, no sé, pienso. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Martínez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Hermosa asistencia y peligro. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ahí va el arquero reventando la bocha. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Nico Gasti, tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y por ahora el marcador está 2-0. Jacob. Rodrigo Amaral. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Martínez. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Se anima. ¡Gol! Formidable la comba.
Y bueno, cuando todos pensábamos que este jugador le iba a pegar con alma, corazón y vida, resultó que la colocó y la metió donde él quería. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Jacob. Ahora Aquino. Martínez. Transporta el balón. Ahí está Gio dos Santos. ¡Gol! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Jacob. Esta puede ser buena. Qué bien que le ha quedado la pelota. Se ve presionado en el fondo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Avanza por el lateral. Atento que se viene la contra. Ahí va, habilitado para definir. Escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. Qué manera de aprovechar la velocidad. Se descolgaron maravillosamente y terminaron esta jugada como merecía, con gol. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Habilidad atlética pura, puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Sánchez. Gran trabajo defensivo. Me están avisando que hay gol en uno de los otros partidos. Es el tercero para Independiente. El equipo ahora gana 3-1. Estamos en el 86 del partido. Y como siempre, thank you very much. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Tapa bien el centro. Llueve el córner al centro del área. Rodríguez. Y el árbitro que lo da por terminado, una victoria para que estalle de júbilo este estadio. La verdad que el resultado es el fiel reflejo de lo que sucedió dentro de la cancha. Un equipo muy compacto, un equipo que luchó en todas las líneas. Y al final, los tres puntos, el premio.